Hola. 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 Todavía no han entrado a la clase. Todavía no. Todavía no. Como supuestamente íbamos a entrar 5 minutos antes, ¿verdad? 10 escuché yo, pero que ya son las Yo. 10 siete. Bueno. Mejor. Minutos están No. mejor, mejor. Mejor porque vine tarde. Ah, yo dije mejor, ¿por qué será? Que no quiero No, recibir mejor. clase. Lo demás no, Miss. Ah, ok. Bueno, sí, empezamos siempre 5 minutos antes. Me conecté unos 3 minutos antes nada más porque tenía problemas para conectarme, pero ya estamos acá. Deme un Tenía segundo. nadie, ni yo, uy, yo me No, conecté. no, no, ya estamos aquí, ready. Ok, bueno, deme un segundo, voy a cerrar las ventanas de mi casa, deme un momentito, porque se están metiendo animalitos. Okay, I'm sorry about that. Well, here we are. Bueno, welcome to the class. Thank you very much for being here. I appreciate that punctuality, okay? As you know, it's very important, always very important. Right now, we are in the third week, semana number three, the week number three. We are only like half the way. Estamos a mitad del camino, ¿verdad? Estamos a mitad ya para finalizar, básicamente. Acá ya todo es cuesta abajo. Les recuerdo que siempre deben mandar su documentación a tiempo, ¿ok? Así que si ya les están pidiendo documentación, envíenla desde el momento que se la solicitan. Lo esperemos hasta el último momento para que podamos iniciar rápido el próximo módulo. A veces, el iniciar el siguiente módulo implica muchos factores, que no solamente son como que si no se ha iniciado, que por qué no se inicia, o que sean factores administrativos. Muchas veces el caso es que el grupo no se ha completado porque se necesitan 20 personas mínima para abrir el siguiente módulo, ¿okay? Mínimo. Entonces, si estas 20 personas por lo menos no han enviado su documentación, no se puede iniciar el siguiente módulo. Por eso su documentación siempre a tiempo, ¿ok? Yes, got it. Okay, Yes. perfect. Thank you very much. And thank you to the people that have the cameras on. Remember, having the camera on, it's very, very, very important. Okay? Now, I would like to go and continue with a new topic that is the colors. Okay? I'm going to show you. No, no, colors. Yeah, colors. I'm going to show you a little bit about colors. This is a topic that is basic, but we are going to learn a lot from it, okay? But before we go with that, you know, we always have to go with the attendance. Y que espero que estén trabajando en la plataforma. Hope you're working in the platform, because you know that is very important. Tanto como venir a clase. Same as coming to the class. It's very important to complete the platform, okay? Well, let's go with the attendance. Give me a second. Okay. Karina Beatriz Núñez de Figueroa. I'm here, Miss. Okay. Catalina del Carmen Elías de Díaz. Claudia Beatriz Madrid Rodríguez. Present. Okay. Damaris Leticia García Torres. I'm here. Erika Joana Navidad Cortés. Rosa. Esmeralda del Carmen Rosales de Reyes. I'm here. Fátima Larisa Melara Palacios. Fátima Larisa Melara Palacios.
Ah, ok. Se le escucha suavecito, pero sí le escuché ahora. Fátima Tatiana Méndez de Ramos. Uy, perdón. Griselda Saraí Lara Mengíbar. Present. Irene Berenice Presa Pérez. ¿Está Irene? Yasmín Elizabeth Rivas González. José Luis Escobar Ordóñez. Present. Jocelyn Magali Vélez Rivera. Judith del Carmen Alfaro Rodríguez. Julia Coronada Guzmán Melara. I'm here. Carla Patricia Castillo Mejía. Kimberly Guadalupe Salazar Díaz. Present. Lucía del Carmen Mejía Ayala. Present, teacher. María José Cucufate Torres. I'm here. Nuris Yaleni Rivas Palacios. Pablo Alejandro Vázquez Ramírez. Present. Ramón Alirio Ayala Villanueva. Present. Raquel Azucena Portillo Bonilla. Present. Rina Emely Sandoval Linares. I'm here. Roxana Elizabeth Nieves Quiñones. Present. Valeria Nicole Coreas López. Present. Wendy Mairena López Escobar. I'm here. Okay. Jamie Xiomara Navidad Cortés. I'm here. Jennifer Esmeralda Aguilar Mejía. I'm here. Zulma Natividad Alvarado Beltrán. Present. Ok. Solo no tengo a Catalina, Erika, Fátima, Irene, Yasmín, Jocelyn, Judith, Carla, en Nuris. Ok. Bueno, ahora se nos conecten en lo que va de la clase, ¿verdad? Para que puedan estar acá. Miren, empezamos bastantes. Esto sí es. Somos 30. We're 30. Miren cuántas personas faltan. You see how many people we're missing? That's because sometimes requiere motivación para empezar, pero disciplina para continuar, right? Okay, let's go. Karina. Sí, Miss, el jueves yo no me conecté. Por ahí le pedí a los compañeros si me hacían el favor de comunicarle porque se me rompió el cable, fíjense, del conector de la energía. Y no tenía carga, entonces no podía ni mandar un mensaje a Andy, a todo para estarle avisando. No sé si le hicieron ver eso, si le comentaron. Ok, pero no se comunicaron los gestores con usted para preguntarle por qué no se había conectado. No, nadie. Yo ahí al grupo puse que alguien si me hiciera el favor de decirle a usted que no me podía conectar porque no tenía carga en el teléfono. Logré mandar ese mensaje y de ahí ya no me pude conectar. Okay. Entonces no sé si le dijeron algo. Ok. ¿El qué día dice que es? El jueves. Ah. Jueves pasado. Ok. No, igual, recuerden de que esto ustedes notifican, y eso es bueno, Karina, thank you very much. Eso de confirmar o avisar está bien. Recuerden que lo que yo no puedo hacer es entregarles permisos, porque eso no existe, ¿verdad? La asistencia es en base a minutos, entonces yo no puedo decirle, ah, sí, le voy a poner tantos minutos. Es Zoom el que cuenta los minutos, no yo. Así que we can do that. Pero por lo demás, siempre avisar es importante, ¿ok? Por ejemplo, el caso de una de las compañeras que yo sé que está fracturada de su pie, pero nos puede acompañar más adelante, ¿verdad? Aunque sea solo escuchando, because I know, sé que es difícil. Ok, we're gonna continue now. Let me go right here with colors. I would like to show you colors, ok?
colors in conversation. We have vocabulary. Vamos a aprender un poquito about clothes. Clothes is ropa. So we're going to learn a little bit about clothes. Pero para describe clothes, necesitamos first the colors, right? So let me show you here the basic colors. Maybe you are like me. Tal vez ustedes son como yo. Yo soy de las personas básicas de los colores. I'm really basic in my colors. So these are the colors for me, right? These colors. But maybe you are an artist. Son artistas. Maybe you are an artist. And if you are an artist, these are the colors for you. Y más, right? And even more. Because you have like really, really good eye for colors. But we're gonna go with this, okay? And the only variation, it can be light and dark. For example, red. Red means rojo. Red means rojo. Now, if I wanna say un rojo clarito, I'm gonna say light red, okay? But if I wanna say un rojo oscuro, dark red. Yes? And I have a variation. Tengo una variación ahí, okay? For example, blue. Blue means azul. Blue. If I wanna say celeste, I can say sky blue, because some people say sky blue. Alguna gente dice sky blue. Es como azul cielo. Or you can say light blue. Light blue, meaning celeste. Or if you wanna say azul oscuro, you can say dark blue. Okay, so these are the two variations you can use with these colors. But mostly, I'm gonna give you the pronunciation of the colors. Black, brown, gray. You can write it like this or like this, but the pronunciation is the same. Gray, white, yellow, orange, red, pink, purple, blue, green. Yo no les pido que abran su micrófono y que activen audio para repetir porque se hace un solo desorden, ¿ok? No se los pido. Pero ustedes, aquí ya estamos grandes, somos conscientes y estamos repitiendo desde nuestras casas. ¿Yes? Aparte, yo lo puedo repetir, pero yo ya sé inglés. Y créanme, el inglés da dinero porque aquí estamos, ¿right? We're here. Pero lo que quiero que entiendan es que ustedes tienen que repetir para que se les quede. Okay? You gotta repeat so you understand how you say it, okay? No abra micrófono porque a veces se hace un solo desorden. That's okay. I'm gonna go one more time. Les voy a mandar audio. Black, brown, gray, white, yellow, orange, red, pink, purple, blue, green, okay? Quiero ver una cosita. Let me see something. Okay, voy a ver si les puedo mandar los colors acá. Pronunciation. Black, brown, gray, white, yellow, orange, red, pink, purple, blue, green. Le voy a mandar individualmente la pronunciación de light y dark. Light, dark. Voy a mandar otro. Light, dark. Ok, ahí ya les he compartido. Si alguien puede compartir la imagen, sería mucho mejor. Ok. Now we're going to go with this. Ok. Now I'm going to show you the pronunciation of all this right here. So these ones are like a little bit more, like, I don't know, artistic colors, you would say. Because for me, this is green and this is green. But who has an artistic eye, alguien que tenga un color ojo artístico, you're gonna distinguish them. Ramón, tell me. El color azul, ¿qué color es? Después de gray está. It's like a light green.
Es como un poquito pastel. Like verde pastel. Gracias. Okay, assure. Okay, I'm going to give you the pronunciation now. Les voy a dar aquí, miren, honestamente, vean los colores y ese color que ven más o menos ahí y sería el que es, ¿verdad? Solo les voy a rectificar en algunos, por ejemplo, para mí es diferente. Miren, yo realmente soy mala con los colores. I'm really bad with colors. Así que estos para mí son variación de lo que les acabo de decir atrás. Pero les doy estos por si ustedes quieren tener una paleta un poco más compleja de colores, right? Tal vez este golden, que no se ve como golden para mí, porque golden significa dorado. Este bronce, también se vería diferente para mí. Crimson, que para mí es como, el color se llama bugambilla en español. No sé si ustedes lo conocen, es bugambilla. Es como color de las veraneras. Ok, crimson. Ok, vamos a ir ahí. Gray. Azure. Light green, maroon, lime, wheat, golden, salmon. Aquí no se dice la L, solo salmon. Pero se hace una pausa, no salmón, es salmon, salmon. Chocolate, aquí no se dice la segunda O. Chocolate, 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 bronze. Dark blue, spring green, turquoise, aqua, crimson, silver, plateado, dark red, navy, orchid, teal. Les voy a mandar pronunciation. Si alguien puede mandar la imagen, I will appreciate it, okay? Gray, azure, light green, maroon, lime, wheat, golden, salmon, chocolate, bronze, dark blue, spring green, turquoise, aqua, crimson, silver, dark red, navy, orchid, teal. Ok, ahí tienen los audios. You have the audios, ok. Si alguien puede mandar, me hace el favor ahí de... Dame un segundo, voy a ver si se los puedo mandar yo mejor. Ok. Vamos a ver. Ahí está la primera. Bien. La segunda. Oh, ya lo mandaron. Okay. Thank you. Thank you. Oh, ya lo mandaron ahí. Excelente. Ya mandaron la segunda. Ok, perfect. Anyways. Ok, so we're gonna go and practice these colors. Roxana, tell me. ¿Cómo se pronuncia ese como azulito? ¿El dark blue o como dijo teacher? Disculpe. Dark blue. Dark blue. Yes. Gracias. Thank you. Ok, Karina. Sí, Miss, tengo duda en qué color es azul, el segundo, la parte gray. Ni idea. Honestamente, yo les digo que soy mala con los colores. Si lo ven, parece como un verde. Se lo voy a buscar. Igual, aquí si se ve blanco. En internet, no, no es blanco. Es como... Sure, color le voy a poner. Y es este color lima, ¿no? Lim, no sé si es lima. Yes, it's lime. Lime.
Bueno, dice que es incluso no es ni verde, es como azul marino, pero azul marino, ¿cómo le explico? Como así, como más claro, ¿ok? Muy poco azul. Así toma el azure, ¿ok? Bien. Vamos a ir a practicar los colors. We're going to go and practice the colors in the breakout rooms. Ya tienen pronunciation. You have pronunciation because I send you the audio. And you can listen to it, okay? When we come back, we are going to do an activity. Vamos a hacer una actividad. The activity is to recognize the colors in clothing. Reconocer los colores en ropa, okay? Vamos a hacer como un... We're going to do like a... un juego mental, right? Like a mental game. Porque some people say that these objects are some color, some people say these objects are another color. Y ustedes lo van a experimentar acá. Some people, alguna gente dice que los colores, la ropa es de un color y otros la ven de otro color. Y ustedes lo van a experimentar y se van a quedar como, ¿qué? What's happening with my mind? Vamos a hacer dos. Así que vayan a practicar los colors. When we come back, we're going to do that game. Okay. Vamos a practicar. Recuerden que tienen imágenes, audios para que puedan practicar. Todos practicamos. Tomen turnos. Vaya, bro, practique usted y se ayuden entre ustedes. Okay. Let's go. Ahí pueden unirse. You can join.
Zulma le reenvía ahí una invitación para que se pueda unir. Ok. No, ya lo dejé. No sé si con lentes o sin lentes, pero yo no miro, espérenme. Ahí está. Compañero, Navi, ¿qué color es? Disculpen. Yo lo veo como azul, oscuro. Es que es como que... Dark blue ya está. Sería como un azul marino, un azul bandera. Sí. Porque azul, el azul marino oscuro es el era azul. No, azul marino era otro, ese es azul azul. No, pero ese es el Navi, es el azul marino. Navi es el azul marino, correcto. Ok. Azul marino. Ahí. Sí, ahí creo que se ve. Sí, ya se ve. Gray, azure, light green, maroon, lime, white, golden, salmon, chocolate, bronze, dark blue, spring green, turquoise, aqua, crimson, silver, dark red, navy, orchid, teal. Creo que algo así. Turquoise, aqua, crimson, silver, dark red, navy, orchid, teal. Excellent. Okay. Igualmente falto yo. Ah, bueno. Ay, me dice, piense usted, yo sigo después de usted. Okay. Gray, azure, light green, maroon, lime, wheat, golden, salmon,
Remember, practicing is not only one time. Practicar no solo es decirlo una vez, sino que todas las veces hasta que me salga bien, ¿ok? No estoy en las salas. Este es un mensaje para todas las salas. Okay, so let's continue. Now, remember practicing, recuerden la práctica, is not only one time. It's as many times I need, es todas las veces que necesite para decirlo bien, okay? Okay, y tienen el audio también para escucharlo. Okay, thank you. Okay, vamos a ver la polémica. We're gonna see the polemic one, okay? I want you to write in the chat, escriban en el chat, cuando vean el object, ok? And tell me, hay dos colores, two colors en cada objeto, y me van a decir qué color lo ven ustedes. What color do you see it, ok? What color do you see it? Ya van a ver que va a haber una polémica. I just know it's gonna be like that. Ok. In the chat, please. Marrón, white. In the chat, yeah. Yeah, José Luis, it's correct, but write in the chat.
Porque vean la polémica, miren todos los comentarios diferentes que van a salir de esto. Okay. Miren ahí. Golden and white, dicen. Golden and white. Blue and black. Golden and white. Golden and white. White and brown. White maroon. Blue and black. White and golden. Miren cuántos. You see? It's the same object. El mismo objeto. Miren cuántos colores diferentes me están diciendo. Right? Black and blue. 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 Okay. Okay. Golden and white, azure and bronze, okay, blue and black, okay. Ramón, tell me. Vi que unos compañeros publicaron el color golpes. ¿Qué color es ese? Ella quiso decir golden. Hay un corrector que hace que las personas cuando escriben una cosa se corrijan. No sé si le ha pasado. Ah, sí, gracias. Okay. Bien, entonces tenemos golden, golden and white, blue and black tiene que ser, golden, 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 blue and black, okay, ready, let's see, I see, a ver, en una de estas imágenes que yo les voy a decir, mi mente sí lo ve diferente, but in this one, I see blue and black, my case, I see it, blue and black. ¿Cuál color es el real de este? Según la empresa que publicó la imagen, según el diseñador del vestido, es blue and black. ¿Ok? Lo que pasa es que como le da la luz, hace que unas personas lo vean diferente. Pero el siguiente es más sorprendente. En el siguiente yo sí me equivoco. Aquí no me lo tengo correcto yo. Vean este y díganme qué color lo ven. This is another one. Silver aqua. Ok. Mándelo al chat. Please send it to the chat. Voy a estar leyendo. Pink and white. Pink and white. Aqua and gray. Gray and white. Pink and white. Look at that. Lime and gray. Ok. Silver and spring green. Okay. Azure and pink. Okay, you see we're doing the azure one. Gray and light green. Okay. Okay. In this case, I see it. Yo lo veo. I see it. Aqua and gray. I see it aqua and gray. But the truth, el verdadero quien lo publicó, el color es pink and white. It's pink and white, actually. Pero yo no lo veo pink and white. No puedo. I cannot see it pink and white. I see this aqua. Lo que nosotros vemos aqua supposedly is white. ¿Algunos lo ven white esto? Yes, right? Yes. Y esto pink, right? Yes. Okay. Yes. You see? Y yo no lo veo así, pero es lo correcto. Yo lo veo, gris y verde, claro. Okay, yes, I see gray and aqua as well. Gray and aqua. Or like blue. Yes. Pero esto es para que vean cómo nuestro cerebro juega, right? Es para que se pregunten, ¿de verdad me llamo como me llamo? Or something like that. Porque mire, todo es distinto. ¿Cómo las personas dijeron, ah, nunca se han puesto a pensar cómo alguien dijo qué significa un, por ejemplo, un mal de orín? ¿Okay? Y alguien dijo, ¿y cómo se siente? Right?
Y todos los demás dijeron, ah, sí, sí, así es. ¿Cómo sabemos que es lo mismo lo que estamos sintiendo? Right? O un dolor de cabeza, o una, like, how do we know? Es una cosa bien polémica. You see, this is blue, this is black. So, alguna gente lo blue lo ve white, y lo black lo ve brown o golden. No entiendo cómo. I don't see how. Pero algunos de aquí, ¿verdad que sí lo ven? You see white and you see golden or brown. Yeah? Yeah. Yes, you see? Yeah. It's pero algunos sí lo ven blue and black, right? ¿Hay quien sí lo ve blue and black o solo yo? Sí, sí. Blue and black? Blue and black, sí. Right, blue and yo black. Yo lo veo así también. Yeah? Yes. Exactly, exactly. Sí, esa es una cosa bien. Siempre. Golden and white, dicen ahí. No, este sí es blue and black. Y sí, este es muy polémico, this topic, okay. Anyways, so we're going to talk now about our clothes, how we are dressed right now, cómo estamos vestidos. So we're going to ask, what color are your clothes? What color are your clothes? For example, says, what color are your clothes? My shirt, camisa, my shirt is... Okay, my shirt is black and white. My pants are light blue. También podemos incluir, si tienen, my shoes are, o si andan en jeans, se dice flip flops, okay? My flip-flops are, okay? Y lo van a describir. You're going to describe your clothes right now. So, for example, I ask you, what color are your clothes? I'm going to describe my clothes, and I'm going to say, my shirt is black and white. My pants are light blue. Si tiene shorts, dice shorts. Si tiene una falda, dice skirt. My shoes are black and white. Okay. Ese sería mi atuendo. Vamos a ver el de ustedes. We're going to see yours. Yes? So, a los breaker rooms, si pueden tomar un screenshot de esto. Para que puedan ir a practicar el vocabulary. Okay? And then we come back here. Van a ir a describir sus clothes. Alguien le va a preguntar a alguien. Digamos, yo voy en la sala con Raquel, Rina y Lucía. Yo le pregunto a Raquel, ahí ask Raquel. Then Raquel ask Rina. Rina ask Lucía y luego Lucía me pregunta a mí. You got it? ¿Se entiende? You got it? Yes. ¿Y cómo le podemos preguntar a alguien para que escriba su ropa? ¿Cuál sería la pregunta? What color are your clothes? Ah. Yeah. Estoy ciego. Don't worry. Nos dejó un poquito mal la imagen anterior. It's okay. Okay, let's go. Hello, Fátima. ¿No la dejó conectarse?
Hello, miss. Es que tuve un inconveniente, miss. Ok, bye. Ahorita le mando invitación. There you go. Okay. Ahí le envié la invitación, Fátima. Tiene que aparecer unirse. ¿No le ha llegado, Fátima? Se la voy a volver a reenviar.
Okay, so now we're gonna see clothes vocabulary. Ya lo tienen en la platform, but we're gonna see it anyways, okay? Clothes vocabulary. Everyone, in this class you'll learn clothes vocabulary, particularly clothes which you wear for work and for leisure. As you can see on the screen, the clothes which are on the image towards the left-hand side are for work, and the ones towards the right-hand side are clothes for leisure. Let's practice by listening and repeating the vocabulary. Clothes for work. Shirt. Tie. Belt. Jacket. Pants. Suit. Coat. Shoes. Blouse. Scarf. Skirt. High heels. Raincoat. Dress. Clothes for leisure. Hat. Sweater. Jeans. Gloves. Boots. Cap. T-shirt. Shorts. Socks. Sneakers. Pajamas. Swimsuits. Now is your turn to practice. Okay, listen. So we have two main essential differences here. For example, shirt, it's formal, okay? Shirt is formal. Camisa, right? Shirt is formal. Now, t-shirt, no es teacher, like profesor, no, no es teacher. Es t-shirt, shirt. T-shirt es camiseta, it's informal, okay? So I want you to pay attention to that. Shirt is formal. T-shirt is informal, okay? That's why this one is clothes for work, like formal clothing. And this is clothes for leisure. Leisure means like descanso, relax, right? Clothes for work and clothes for leisure. I'm gonna say one more time. Shirt, tie, belt, coat, jacket, pants, suit, shoes, blouse, scarf, skirt, high heels, raincoat, y dress, right? Fátima decía. Ni es que yo no me tengo mala conexión, me salí de la sala y porque mi teléfono se quedó así, no okay. Podía. Si gusta, lo que puede hacer es apagar la cámara para que le deje escuchar un poco mejor. Ok, gracias. Karina, tell me. Yeah, okay. Usted dice jacket y pants, luego dice suit. Uh-huh. Es el conjunto de jacket y pants. Es una suit, así. ¿Qué es un suit? ¿Cómo lo interpretarían ustedes? El traje. Traje. Correcto. Ese es un suit. El traje. Un suit. Completo. Ajá. Yes. Ah, ok. Correcto. Bien. Tenemos aquí raincoat, que es abrigo para la lluvia. Raincoat. Y tenemos un dress. Ok. Now, next. We have clothes for leisure. Hat. Hat regularmente puede ser cualquier tipo de sombrero. Okay, hat. Hat. Sweater. Que nosotros decimos sweater, right? Viene de ahí la misma palabra. Gloves. Gloves. Jeans. Jeans. Boots. Boots. Okay. We have cap. T-shirt. Shorts, socks, sneakers, you can call them sneakers or tennis shoes, pajamas, swimsuit. Ramon, tell me.
Entiendo que boot es botas, pero yeah. Libro se parece bastante. ¿Cuál sería la diferencia en la pronunciación? Que el libro se dice con K, books. Mm. Y botas se dice boots. Ajá. Wendy. Gracias. Wendy. Miss, fíjese que tengo muy mala señal y... Hola. Sí, dígame, Wendy. Hola. Bueno, Miss, fíjese que te... Si gusta, también puede escribirme un mensaje porque no logro escucharla, Wendy. Si quiere, escríbame un mensaje aquí al chat. Voy a pasar la última asistencia. Erika Joana está acá. Is here. ¿No? Fátima Tatiana. Present. Fátima Tatiana, ahí está, ok. Irene Berenice. ¿No? Yasmín Elizabeth. ¿No? Jocelyn Magali. I'm here, teacher. Ok. Judith del Carmen. ¿Se conectó Judith? ¿No? Carla Patricia. Nope. Nuris Yaleni. Tampoco. Okay. Okay. ¿Dónde pasa asistencia? Sí, le pasé a Erika, pero no me respondió. Ya le confirmo cuál. Sí, quizás no la escuché por mi señal. Miss, dígame. Por ahí aparece una de apellido Alvarenga que dice que no le conecta en la clase. Ok, perfecto, ya vamos a ver. Bueno, le tengo que despedir de ustedes porque tengo que ir a una clase ya, right? Like, como de ahorita, ya. So, bye bye, have a good night, take care. Bye bye. See you tomorrow.